Estamos con Ramón Peralta. Ramón, contanos cómo llega la Idifun de cara al Gran Premio Ciudad de Montevideo. No, la verdad que llega muy bien, estamos un poco nerviosos por esto del viaje, nos trastocó algo del floreo y eso, pero la Yuba ahora hizo una partida final y nos dejó totalmente conforme, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿influyó en algo todo el tema de que se iba, no se iba? En la preparación algo influye, pero es una yegua que también estuvo tendiendo, la estuvimos acostumbrando a variar siempre montura, estuvo tendiendo un poquito de más, y yo creo que eso le ayudó a llegar, y te digo, la partida final fue de las mejores que ha tenido ella en la campaña, ¿no? Así que imagino tenés confianza plena en lo que ella pueda hacer en la carrera. Sí, no tengo ninguna duda en ella, digo, yo confío mucho porque ya una vez le habíamos corrido media faltón y la yegua había ganado también, y digo, yo estoy totalmente confiado. ¿Cuál fue tu evaluación del Nacional? ¿Cómo evaluás vos la carrera que hizo ella? Y me dejó un poco, porque ahí en los 500 ya salta, cuando todavía viene definiendo, y bueno, dice Piri que después del salto no encontró la misma yegua que venía corriendo, y también llevaba la orden de no embromarla mucho si no veía que podía ganar, ¿no? Entonces está, quedamos con esa espinita, pero también estamos enfrentando a los mejores caballos del año, y hay que sacar esa conclusión. Corres también con Robin Tato y corres también con otro elemento más. Que ayúdame es este Panadero Pal. Lances caros, contame cómo los ves. Seguro, Robin Tato es un caballo que la verdad no tiene muy acostumbrado a chapear en todas las carreras, son carreras que se hacen movidas y él es llegador, y bueno, yo lo veo por lo menos en el marcador, ¿no? Y el otro caballo, bueno, en el Ramírez hay caballos para respetar, que está el caballo San Martín, está la yegua Argentina, pero tampoco es un Ramírez imposible, digo, es un Ramírez totalmente abierto, y yo creo que lo que se va a jugar mucho va a ser el desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno.